Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy toca vídeo informativo. Llevaba ya un tiempo sin traeros vídeos de este tipo. Y bueno, quiero comentaros varias cosillas, así que he juntado un gran número de cosillas que quería comentaros, estrenos y demás que voy a traer al canal. Y bueno, aprovecho para hacer un vídeo y echar, como siempre hacemos en este tipo de vídeos, primeramente un vistazo a los números del canal, cómo va y cómo deja de ir. Bueno, desde el último vídeo, que no recuerdo cuándo fue, no teníamos todavía 5.000 suscriptores, 4.000 y algo. Bueno, pues actualmente tenemos, según esto, 5.282. Y como siempre hacemos en este tipo de vídeos, pues vamos a mandar un saludo a los que acaban de llegar hace poco. Como por ejemplo, Nida Nicole Jaramillo, Israel Parra, Flanking de Jesús Canelón Fuentes, Alfredo Álvarez, Francisco Javier Cova Santa María, Foxtrot, Jorge Mauricio, Palabras en el Viento, Soliut, Ricardo Julián Aguilar, Jason Suárez, Magnus Anderson, Esteban Castaño Gallego, vamos a dar otra pasadita, Cando Mosqueda, Nacho Capo 750, Aldo González, Armando Palacios, Romero José, Tester 7589, Juárez Barbosa, Nerón de Wolf, Miguel Casans, Celio Sares, Irving Kion, Víctor Manuel Fernández y Héctor Valenzuela. Estos son los últimos suscriptores en llegar al canal. Mandarlos un saludo y, bueno, como siempre os digo en este tipo de, bueno, presentaciones, os pasáis por dentro de mi canal, ya dentro, por la pestaña lista de reproducción, y aquí veréis que tengo todos los juegos bien organizados en sus listas para que os echéis un vistazo al que queráis. ¿Vale? Vamos a ver que cargue un poquito. Aquí lo veis, todos los juegos que tenemos colocados en sus respectivas listas de reproducción para que sea mucho más fácil. Bueno, recomiendo también, y esto ya para todos en general, no solo para los recién llegados, la pestaña comunidad, a la que le estoy dando mucho movimiento, estoy posteando bastante ahí. Bueno, pues os dejo algún mensaje, alguna anotación y demás, cómo voy las grabaciones y demás, y bueno, pues que os paséis por ahí, porque de vez en cuando me gusta hacer alguna publicación y tener en cuenta vuestra opinión con el tema de encuestas también, que me gusta hacerlas para saber qué pensáis y demás. Bueno, el motivo de este vídeo principalmente es para contaros que va a llegar al canal en breve o recientemente y cómo lo voy a organizar un poquito. Así que, como siempre yo hago, me hago mis miniaturas y vamos a empezar hoy hablando de Far Cry 5. ¿Qué va a pasar con Far Cry 5? Bueno, pues finalmente, tras haberlo estudiado, ver los inconvenientes y los pros de traer este juego al canal, de momento no lo voy a traer al canal, de momento, aunque yo lo voy a comprar, lo voy a tener y seguramente lo juegue entre serie y serie, pero de momento no lo voy a traer. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, este juego lo va a subir hasta el apuntador, y aparte que es un juego que va a durar, según han dicho, unas 30 horas, a la duración de capítulos que yo hago equivale a 35 capítulos, más o menos, 40-45 minutos, ¿vale? 35 minutos, si lo va a subir todo el mundo, seguramente vosotros, los que estéis suscritos a mi canal, estaréis suscritos a otros canales más grandes y vais a ir a verlo al canal más grande, lógicamente. Entonces, no me va a molestar en darme el palizón, porque 35 capítulos para una serie es muchísimo, darme el palizón para que luego los vídeos no tengan reproducciones. Esto me basa un poco en el historial de reproducciones que han tenido Far Cry 3 y Far Cry 4 cuando los he subido al canal. Series muy largas, recuerdo que Far Cry 4 fueron casi 30 capítulos y poquitas visitas, muy muy poquitas visitas. Entonces, trabajar en balde no lo hace nadie, y yo menos. Así que de momento Far Cry 5 no lo voy a traer. Pero el que sí voy a traer, y esto es porque le tengo muchísimas ganas y me va a importar un rábano que se vea o que no, va a ser el nuevo God of War, que ya lo he comentado, que es esta especie de reinvención de la franquicia God of War, que tiene muy buena pinta, que jugamos con un Kratos mucho más adulto, que va con su hijo y en un escenario en mitología nórdica, ¿vale? Este juego sale exactamente el 20 de abril, es decir, yo estoy grabando esto el 20 de marzo, seguramente os lo subiré dentro de un rato, este mismo vídeo. Yo estoy grabando esto el 20 de marzo, pues el 20 de abril tendréis aquí estreno en el canal God of War, el nuevo, la reinvención, algunos lo llaman God of War 4, bueno, yo prefiero decirlo el reinicio de la saga. Más cosillas. Como sabéis, actualmente estamos grabando, bueno, grabando. Yo ya he terminado de grabarlo. He terminado de grabarlo completamente, pero ahora me he dado cuenta que ayer estuve terminando de grabar Evasión a la Desesperada, que es el segundo DLC. Este que veis en pantalla es Perdido en un Mar de Pesadillas. Digamos que es el primero de los dos DLCs. El segundo es Evasión a la Desesperada. Lo estuve grabando ayer. Jugamos con Jill y con Josh.
y me di cuenta de que por un error mío se me olvidó en el programa de la capturadora activar el botón de los 60 FPS y ha sido grabado a 30. Bueno, no me importa repetirlo, así que lo voy a volver a jugar dentro de un rato, me pondré a grabarlo. Es muy cortito, son dos capítulos, ya os digo, y esta vez me aseguraré de que se grabe a 60 FPS. Bueno, actualmente ya sabéis que estamos con Resident Evil 5, creo que vamos por el capítulo 8 o 9, no recuerdo, ahora mismo de cabeza estoy hablando. Pues primero vendrá el DLC Perdido en un mar de pesadillas, está muy chulo, por cierto, os va a recordar mucho al primer juego. Y después vendrá Evasión a la Desesperada. Y con esto cerraremos la serie de Resident Evil 5, ¿vale? Después seguramente venga Prince of Persia, La Serenidad del Tiempo, porque es un juego que llevo mucho tiempo intentando traer al canal y entre unos y otros se ha ido retrasando y ya no le voy a retrasar más. Entonces, antes de que salga el nuevo God of War, voy a meteros este Prince of Persia y si me da tiempo, os traigo el primer Devil May Cry, que tras haber esperado, esta vez han dado bastante listo, porque según me han dicho, incluso la adaptación que ha salido para PlayStation 4, que corre exactamente a 60 FPS, igual que el Devil May Cry HD Collection de Play 3, por lo visto la adaptación de PlayStation 4 ha salido con algunos defectos peores, o sea, peor adaptación incluso que la de Play 3. Así que finalmente os traeré la de Play 3 seguramente, que la única diferencia, ya digo, es que el de Play 4 va a 1080 y 60 y este va a 720 y 60, pero se ven espléndidos ambos, ¿vale? Porque lo que es en el juego, al igual que pasa por ejemplo con Resident Evil 5 o con God of War, que lo he traído recientemente, los 60 FPS hacen que el juego vaya mucho más fluido, y la verdad que en juegos de estos, sobre todo como Devil May Cry, que son hack and slash en el que se juntan muchos enemigos, hay mucho movimiento, ahí sí yo veo justificado poner 60 FPS, pero por ejemplo, yo que sé, en una aventura gráfica lo veo absurdo, ¿vale? En el caso de Devil May Cry os voy a traer la versión de Play 3, a ver si me da tiempo, junto a Prince of Persia, y terminar lo que tenemos de Resident Evil antes del 20 de abril para el estreno de God of War, ¿vale? Y posteriormente os voy a traer también el God of War 2, que dentro de poco voy a empezar a hacer las pruebas de grabación. La serie del primer God of War os ha gustado mucho, muchos me habéis pedido más entregas de la saga. Bueno, pues el 2 está en la plataforma ya de lanzamiento. En cuanto termine esto primero que os he dicho, vendrá a continuación God of War 2 y otro pendiente que tenemos hace tiempo, que es Project Zero, que también me lo habéis pedido muchos, no os preocupéis, que además este juego yo no lo he jugado nunca. God of War 2 y lo jugué en PlayStation 2. No lo jugaba en PlayStation 3, bueno, pues ya lo jugaré en PlayStation 3. Pero, por ejemplo, Project Zero en PlayStation 2 no lo he jugado nunca, ¿vale? Y me apetece traeros otro juego de terror, que sabéis que los juegos de terror vienen a mi canal muy a menudo, ¿vale? Y ya está, solamente un vídeo rapidito. Quería contaros contenidos a corto plazo. Se me ha olvidado añadiros una cosa, y es que los fines de semana por la mañana os pondré también el capítulo final de la serie de Serious Sam, el primer encuentro, que no se me ha olvidado, y que nos queda un último capítulo para cerrarla, y pues un sábado o un domingo os pondré el capítulo por la mañana. Y nada más, que mandaros un saludo, agradeceros a todos los que estáis apoyando el canal constantemente, ya me voy quedando con los nombres de cada uno, ya nos vamos conociendo. Y nada, recomendar que os paséis por la pestaña comunidad. Si me queréis dejar algún comentario por ahí, pues ya sabéis que no hay ningún problema. De todas formas, creo que tengo abierto la opción de que me mandéis un correo por YouTube, me parece, a cualquiera que quiera contactar conmigo para lo que sea. Y nada más, mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, amigos.